O sea, mirad qué clasicazo, que estamos en el Nürburgring Indoor. Esto es el modelo S Suzuki Power Shell. Mira Suzuki, esta clasicona, con una llanta delantera, que esto será 16. ¿16? Es 16 de diámetro, ¿eh? Ni siquiera 17, 16 de diámetro. Increíble, ¿eh? Y bueno, intermitentes, como veis aquí integrados, esto en una caída, bueno, ya tiene el cinta delante, esto en una caída, lo primero que pasa es que se rompe. Y una moto clásica, clásica, bueno, el marcador me encanta, ¿eh? Mira el marcador. Marcador de los de antes, con un montón de relojes, súper chulo. Y las manetas como ahora, pero aquí con de la época. Ahora llevan un montón de motores y aquí también, mirad, esto lleva el... Lleva el starter. ¿Qué más lleva? Bueno, luces y tal. Vale. Ah, mira, lo de la pantalla, creo que puedes subir y bajar el nivel o algo así. No sé. Y por detrás, pues igual. Mola que tenga el doble tubo. Está en la GSX 1100F. Una moto muy de la época. El tubo parece como comprado original. No está. Parece demasiado nuevo para el tiempo que tiene la moto. Y tiene doble tubo, que eso me encanta. Y esta moto encendida tiene que sonar de lujo. Sobre todo porque es una moto de época y suele sonar muy bien. Pues nada, otra moto muy guapa que hay aquí en Nürburgring Indoor. Una moto súper bonita.